Sí, lamentablemente esto ocurrió anoche cerca de las 23:15 aproximadamente en ese lugar que estamos viendo detrás de mí, estos barriales, en el departamento Junín. En ese lugar exactamente vive una familia gitana. ¿A qué se dedica? Y se cree que a vender autos, no se sabe y no está determinado. Lo que sí, anoche llegaron a ese lugar un grupo de 3 personas y terminaron matando a una nena, a una joven de tan solo 15 años. ¿A balazos? A balazos. Un disparo la hirió y la mató, fue fulminante, y también hirió una bala y rozó la cabeza de su mamá. En las distintas, perdóname, si Marcela, en las distintas versiones, ¿ella sale, golpean la puerta o ya estaba todo preparado que alguien saliera de la casa para un vehículo pase y le claro, tira? Claro, vienen 3 personas, 2 hombres y una mujer, a bordo de un vehículo, de una camioneta, golpean. La mujer, la dueña de la casa, los atiende por la ventana, no los atiende por la puerta, y preguntan por el marido. Pero si les parece, escuchamos al fiscal y después sumamos algunas informaciones más sobre este tema. Anoche, ayer, antes de las 0 horas, alrededor de las 23:15, 23:30, arribaron a un domicilio sobre el carril Barriales de Palmira, un domicilio donde vive una familia de gitanos. Arribaron 2 masculinos y tras preguntar por los masculinos de la familia de gitanos, tuvieron una suerte de discusión con las mujeres con la mujer que los atendió. Y motivación de la discusión que no está claro, que es motivo de investigación por parte de la Fiscalía, pero inmediatamente después de esta conversación o suerte de discusión, uno de los masculinos ejecutó una serie de disparos, varios disparos hacia la humanidad de la femenina que estaba conversando, y varios disparos más, lo que sería a través de una ventana que estaba abierta, por la cual estaban hablando, y fue impactar sobre la humanidad de la chica fallecida, Esmeralda. Una chica. ¿La chica muere inmediatamente? La chica, sí, muere inmediatamente, la alcanzaron a llevar al hospital, pero una herida mortal, claramente. Luego de esto, estas personas se dan a la fuga y logran ser capturadas, aparentemente, en Maipú. Sí, sí, en la localidad, en Rodeo del Medio, en un domicilio al cual la policía llega muy rápidamente junto con la fiscalía por información misma de la familia de la víctima. Fuimos a ese domicilio y en ese domicilio llegaron estas 2 personas con el vehículo señalado con el cual habían arribado al carril Barriales, y se logra dar la aprehensión de los mismos. Se decía que le habían vendido un vehículo, ¿esto se pudo constatar? No hasta el momento. ¿Cómo está esta otra mujer internada, la madre de la chica? Está fuera de peligro, por suerte. Sí, recibió un roce que en abstracto se podría decir que la mataría, sería un disparo mortal. Está fuera de peligro, la herida no ha podido tener mayor perjuicio.